Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, una vez más estamos hoy aquí delante de ti para adorar, bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias por esta bendición especial que tú nos concedes de estar en tu presencia, postrarnos delante de ti y rendir a ti tributo de alabanza y adoración y gratitud por lo que tú eres y por lo que tú has hecho por nosotros. En esta hora, Señor, te ruego que nos asistas, que nos bendigas y que en este domingo 10 de diciembre del año de gracia 2023, tú nos envuelvas en tu presencia, nos abraces en tu amor divino y tu gracia nos cubra y tu Espíritu Santo sea con nosotros y en nosotros y aún sobre nosotros para gloria tuya. Bendice a esta tu iglesia, Rey de Reyes. Bendice a este presbiterio Colima y Michoacán y a cada uno de nuestros hermanos y familias que tienen a bien participar con nosotros de esta comunión. Te ruego que ahí donde se encuentren, tú hables a sus corazones y tu Espíritu Santo, mediante ese toque divino y en ese silbo apacible, trate con cada uno de ellos. Señor, en tus manos ponemos esta jornada de escuela dominical, rogando tu bendición y sobre todo que tu propósito divino se cumpla y que tu nombre sea altamente glorificado. Gracias, gracias te damos, Señor. Amén. La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y deseamos con todo nuestro corazón que el Señor sea siempre en sus vidas, en sus hogares y con cada uno de los miembros de sus familias. Hoy, como ustedes pudieron darse cuenta por la mañana, transmitimos en vivo el culto especial allá en el Galaje, que es donde normalmente nos congregamos para nuestras actividades presbiteriales, normalmente el viernes de las siete palabras, el domingo de Pentecostés y normalmente en este primer o segundo domingo del mes de diciembre, bajo el lema Uno Más para Cristo. Como ustedes pudieron darse cuenta, no solo glorificamos a Dios, llevamos a cabo bautizos, cerca de 40 hermanos, se les compartió la mesa del Señor, se presentó un mensaje evangelístico donde muchos rindieron su vida al Señor, se oró por las necesidades y estamos completamente ciertos que el Señor obró no solo salvación, sino también sanidad y dio respuesta a la oración de muchos de nuestros hermanos que dejaron a los pies del Señor sus cargas, sus problemas y sus diferentes peticiones. Y por ello, damos honra y gloria a su nombre. Esta actividad que llevamos a cabo en la mañana nos hace presentar de manera excepcional esta escuela dominical en este horario, 4 de la tarde. Pero independientemente del horario, por la razón expuesta, lo importante es la enseñanza que el Santo Espíritu tiene para cada uno de nosotros en esta mañana a través de este tema,
doctrina de la teología del pacto. Para lo cual le invito que si usted tiene su revista Nueva Raza, en las páginas 62, 63 y 64 puede usted seguir el desarrollo de esta exposición. Y por otro lado, si usted tiene también a la mano su Biblia, ábrala y allí en su hogar lea conmigo los primeros 12 versículos del capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos. Es un pasaje un poco extenso, pero es importante que nosotros lo consideremos. Si bien es cierto, haremos mayor énfasis en los versículos 1 y 2, bueno es que leamos esta porción escritural que sin duda no solo glorifica al Señor, sino que además edifica nuestras vidas. Así dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a los ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta es, amados hermanos, la porción escritural que constituye la base bíblica para nuestro tema en esta mañana, la teología del pacto, doctrina de la teología del pacto. Considerando el tema de escuela dominical que hace algunos domingos, para ser exactos, el domingo 19 de noviembre, consideramos la doctrina de las dispensaciones. Hoy, digamos, el complemento a lo que la doctrina de las dispensaciones sostiene, veremos la doctrina de la teología del pacto. Y a partir de la lectura escritural, tenemos una verdad bíblica que a la letra dice así: la revelación de Dios es progresiva en el tiempo, manifestando su plan para la humanidad. Repito, la revelación de Dios es progresiva en el tiempo, manifestando su plan para la humanidad. Una verdad bíblica aplicada. Como iglesia, fortalezcamos nuestra relación con Dios y aguardemos en esperanza el cumplimiento de sus promesas. Repito, como iglesia, fortalezcamos nuestra relación con Dios y aguardemos en esperanza el cumplimiento de sus promesas. Quiero aquí retomar un poquito
previo a la introducción o como parte de la misma, lo que señalamos en la verdad bíblica. La revelación de Dios es progresiva en el tiempo. El 19 de noviembre dijimos que como parte de la doctrina de la revelación divina, que iniciamos desde febrero del año pasado, Dios tomó la iniciativa de revelarse a la humanidad y por ello hablamos de que la revelación de Dios es general, específica, progresiva, inspirada y decisiva. Y que estas diferentes formas mediante las cuales Dios se ha revelado a través del tiempo tienen como propósito en el corazón de Dios que le conozcamos, que nos relacionamos con Él, que le adoremos, que le sirvamos y sobre todo que vivamos eternamente con Él. La doctrina de las dispensaciones que abordamos constituye, digamos, una cara de la moneda, y el día de hoy consideraremos la otra cara de la misma moneda, que es precisamente la doctrina de la teología del pacto. La doctrina de las dispensaciones y la teología del pacto son marcos teológicos sobre la revelación progresiva de Dios, dando respuesta bajo enfoques diferentes a la misma pregunta: ¿cómo se ha relacionado Dios con el hombre? Y esto tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con la interpretación del Antiguo y Nuevo Testamento por lo que ve no solo a la salvación, sino también al pueblo de Israel y a la iglesia, que finalmente son los tres asuntos principales que abordamos el 19 de noviembre y que ahora también lo haremos. El que tiene que ver con Israel, la iglesia, el que tiene que ver con la salvación y, por supuesto, lo que tiene que ver ahora con los pactos. Estas teorías teológicas difieren en puntos de vista en relación a estos tres asuntos. Y simplemente, hermanos amados, son marcos interpretativos, son puntos de referencia para que nosotros conozcamos otros puntos de vista en relación, repito, a las dispensaciones, a los pactos, a la salvación y a Israel y a la iglesia. La teología del pacto se entiende al marco interpretativo prevaleciente en la tradición reformada, en la que todo se ve desde la idea del pacto, eje central para la interpretación de la relación progresiva de Dios. Pacto, en su definición más sencilla, es acuerdo de voluntades de dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Usted sabe que bíblicamente hemos estudiado pactos que son condicionales, pactos que son incondicionales y otra serie de pactos que más adelante mencionaremos. La doctrina de la teología del pacto se conoce también como la teología federal por la derivación del latín, que finalmente significa lo mismo, teología del pacto o teología federal.
Esto lo señalo simplemente para que la terminología no nos confunda y pensemos que estamos hablando de cosas diferentes. Pasando a la sección de la enseñanza en cuanto al conocimiento bíblico de nuestro tema en esta mañana. Ustedes saben, hermanos amados, que la Sagrada Escritura habla desde Génesis hasta Apocalipsis de pactos, y los que nos resultan familiares porque los hemos estudiado en otros años son por lo menos siete: el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. A estos siete pactos, a algunos consideran que después del pacto mosaico está el pacto palestino. Sin embargo, nos concentramos en los primeros siete pactos mencionados. Los argumentos de la doctrina de la teología del pacto que tienen que ver con la relación de Dios con el hombre a través de pactos y no de dispensaciones. Esto es en lo que yo quiero que nosotros pongamos atención y, repito, no nos confundamos. ¿Por qué la doctrina de las dispensaciones? Porque efectivamente es un marco interpretativo que, a través de diferentes periodos de la historia, los dispensacionalistas sostienen que Dios se ha relacionado con el hombre. Los que sostienen la teología del pacto dicen: no, Dios se ha relacionado con el hombre no a través de periodos o dispensaciones, sino a través de pactos. De ahí el nombre de una y otra doctrina. Y si en el mes pasado estudiamos lo correspondiente a la doctrina de las dispensaciones, bueno, es, repito, que ahora consideremos la otra parte, es decir, la doctrina de la teología del pacto, para que sopesemos una y otra postura respecto a los tres puntos centrales ya mencionados. ¿Cuáles son los argumentos de la teología del pacto? Ellos hablan fundamentalmente de dos pactos: el pacto de obras y el pacto de gracia. En cuanto al primero, pacto de obras o edénico, consistía en la vida eterna otorgada por Dios siempre y cuando el hombre obedeciera, so pena de que, de no hacerlo, sufriría, como le fue dicho, la muerte. Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dicho de otra forma, para que el hombre pudiera vivir y tener vida eterna, era indispensable que en todo tiempo él obedeciera, es decir, vida eterna a través de las obras, a través de la obediencia y de caminar siempre en la voluntad de Dios, para tener de Dios no solo su presencia y comunión, sino sus bendiciones y todas las promesas que el Señor le había dado. En resumen, eso es lo que nosotros podríamos considerar de lo que sostiene la teología del pacto en cuanto al pacto de obras. En cuanto al pacto de gracia, ocurre cuando Adán y Eva
desobedecen. Desobedecen a Dios. Y todas las consecuencias que trajo consigo su desobediencia al mandato de Dios fue no solo para ellos, sino que todas esas consecuencias pasaron a la humanidad entera. Tal como el Señor lo refiere a través del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 5, versículo 12. Pero también ese pacto de gracia se hace patente a través de la promesa que el Señor dio en Génesis 3, 15. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Génesis 3, 15. La promesa de Dios que de la simiente de la mujer nacería el que quebrantaría la cabeza de la serpiente. De la simiente de la mujer nacería el Redentor, el Mesías, el Cristo. Manifestando de esa manera la gracia de Dios. Por ello le denominan el pacto de la gracia. Porque aquí la promesa es la salvación y la vida eterna por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Y en este sentido, la teología del pacto sostiene que esa gracia no se limita a una dispensación que pudiera llevar ese nombre, sino que se hace patente desde Génesis hasta el Apocalipsis, como también lo mencionamos en la clase de la doctrina de las dispensaciones. Dicen los de la teología del pacto, no es correcto pensar que Dios salva de manera diferente en una dispensación respecto de la otra. Y si existen siete dispensaciones, entonces habría siete formas diferentes en que Dios salva al hombre. Y esto, dicen los que sostienen la teología del pacto, no es así. La salvación solamente es por gracia y por la fe en Jesucristo, quien en Juan 8:56 dijo: Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Enfatizando con esto los que sostienen la teología del pacto, que esa gracia trasciende los diferentes periodos de la historia que los dispensacionalistas llaman dispensaciones. Dicho de otra forma, si el mismo Señor Jesucristo, sostienen, habla de Abraham, Génesis, de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, luego entonces, dicen, el pacto de la gracia se hace patente no solo a partir de la muerte del Señor Jesús, sino desde el principio y hasta el fin. De tal manera que la gracia de Dios la encontramos en todo el Antiguo Testamento y por mayor razón en el Nuevo Testamento. Por otro lado, los que sostienen la teología del pacto dicen que en este pacto de la gracia comprende la gracia manifestada por el Señor en los diferentes pactos a los cuales hice referencia hace un momento: edénico, adámico, noético, abrámico, mosaico, davídico y en el nuevo pacto.
dicen que el pacto de la gracia, repito, comprende la gracia de Dios en cada uno de estos siete pactos, y por eso los compendian en solamente dos: el pacto de las obras y el pacto de la gracia. Sin embargo, ellos dicen que hay un tercer pacto, el pacto de la redención, y este ocurre entre las tres personas divinas para determinar la redención del hombre. Y este tiene lugar en la eternidad. Podríamos decir, ese pacto, ¿quiénes lo establecieron? Y respondemos que si ese pacto tuvo lugar antes de que tuviera lugar los elementos de espacio y tiempo, ese acuerdo de voluntades fue entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, un pacto trinitario. Y si esto fue en la eternidad, luego entonces ese pacto es eterno. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y esto, sumado a los versículos 20 y 21 de Hebreos 13, que me permití leer al principio. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por un lado. Por otro, recordemos que cuando el Divino Maestro instituye el memorial de la Cena del Señor, y después de que toma el pan, da gracias, lo parte y da a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Toma aquella copa, da gracias, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos se derrama para la remisión de los pecados. Así que si nosotros consideramos esta referencia que nos da el evangelista Mateo, que nos da el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 20, y que nos da también el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 18 al 20, versículos 18 al 20, encontramos efectivamente que antes de que el hombre fuese sobre la faz de la tierra, existía ya un pacto trinitario en la eternidad, que ahora nosotros teológica o bíblicamente podemos denominar el pacto de la redención, o como dice el escritor de la Epístola a los Hebreos, el pacto eterno, que tiene como sustancia la sangre preciosa del Cordero de Dios, Cristo Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Así que estos son los argumentos de la teología del pacto, señalando, repito, que Dios se ha relacionado con el hombre a través del tiempo, no mediante dispensaciones, sino mediante dos pactos: el pacto de las obras y el pacto de la gracia, reconociendo un tercer pacto que denominan el pacto de la redención, y que bíblicamente
lo identificamos como el pacto eterno al que se refiere Hebreos 13, 20. Por eso dicen los que sostienen la teología del pacto que es un error quien piensa que la teología del pacto consiste en la exposición de los siete pactos. Es un error, dicen ellos, quien piensa que la doctrina de la teología del pacto comprende estos siete pactos. No, solamente dos, dicen ellos. El pacto de las obras y el pacto de la gracia. Porque para la teología del pacto, los siete pactos son expresiones de un mismo pacto, el pacto de la gracia. Para el enfoque dispensacionalista, ellos ven en cada uno de los pactos periodos que identifican como dispensaciones. Y por ello, por ejemplo, el pacto edénico, dispensación de la inocencia. El pacto adámico, dispensación de la conciencia. El pacto noético, del gobierno humano. Pacto abrámico, dispensación de la promesa. Pacto mosaico y davídico, dispensación de la ley. Y el nuevo pacto, lo que vendría a ser la dispensación de la gracia. Comparto con ustedes solamente algunas de las cosas que Dios prometió, tanto en el pacto abrámico como en el pacto davídico, por la trascendencia de las promesas de Dios y sobre todo por el cumplimiento de las mismas, no solo para Israel, sino para nosotros como iglesia del Señor Jesús. En el pacto abrámico, además de las diferentes citas bíblicas que existen y que lo sostienen, Dios prometió que el nombre de Abraham sería engrandecido, que una nación saldría de él, que él sería una bendición a todas las familias de la tierra, que a él y a su simiente le daría la tierra prometida, que sería bendito quien lo bendijera y maldito quien lo maldijera, que sería multiplicada su simiente como el polvo de la tierra, que sería padre de muchas naciones, que saldrían reyes de su simiente, que el pacto sería eterno o sempiterno, que la tierra de Canaán le sería perpetua, que Dios sería Dios para él y para su simiente, y que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, no solo los judíos, los israelitas, sino ahora también los gentiles, la iglesia que ha sido redimida, lavada y comprada con la sangre del pacto eterno. El pacto davídico, cosas prometidas de manera muy sucinta. David habría de tener un hijo que lo sucedería y establecería su reino. Este hijo construiría el templo en lugar de David. El trono de su reino sería establecido para siempre. El trono no le sería quitado a su descendencia a pesar de sus faltas. La casa y el trono de David serían establecidos por siempre. Y esto lo encontramos en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, que a la letra dice así. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Creo que lo prometido por Dios, tanto en el pacto arámico como en el pacto davídico, se han cumplido puntualmente, no solo decía respecto a Israel, sino también respecto a la iglesia, por lo que ve a este tiempo. Pero sobre todo, el cumplimiento absoluto, puntual y final, lo veremos en el transcurrir del futuro escatológico que Dios ha determinado en su plan eterno para la humanidad. Así que, recapitulando este primer punto, la teología del pacto, a diferencia de la doctrina de las dispensaciones, considera que la relación de Dios con el hombre se da no a través de diferentes periodos de tiempo llamados dispensaciones. Trátese de la inocencia, de la conciencia, del gobierno del hombre, de la promesa, de la ley, de la gracia y del milenio, sino a través fundamentalmente de dos pactos, el pacto de las obras y el pacto de la gracia. Este segundo incluye, repito, la gracia de Dios manifestada en el pacto edénico, adámico, noético, abrámico, mosaico, davídico y en el nuevo pacto. Y finalmente decía, la teología del pacto en este primer punto señala que hay un tercer pacto, el pacto de la redención, que tuvo lugar antes que el mundo fuese, que tuvo lugar en la eternidad y que es un pacto trinitario, un pacto de redención y, como dice el escritor de la Epístola a los Hebreos, un pacto eterno por la sangre preciosa que Cristo derramó en su tiempo por nosotros en la cruz del Calvario y de lo cual da testimonio la palabra del Señor. Dicho esto, pasamos a considerar, amados hermanos, nuestro segundo punto relacionado con la postura interpretativa respecto a Israel y a la iglesia en el marco de la teología del pacto. Esto lo vimos el 19 de noviembre en el marco de la doctrina de las dispensaciones. Ahora es en el marco de la teología del pacto. ¿Qué sostienen ellos? La teología del pacto considera que tanto Israel como la iglesia son un mismo pueblo. Y para ello dan como base bíblica Gálatas 6, 15 al 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Efesios 2, 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. A partir de estas dos citas bíblicas, quienes sostienen la teología del pacto consideran que tanto Israel como la iglesia son un mismo pueblo. Así, las profecías o promesas que encontramos en el Antiguo Testamento se cumplen en la iglesia, dicen ellos. Y dentro de ese mismo grupo de los que sostienen la teología del pacto, hay un grupo, por decirlo así, moderado, que ve en la iglesia a Israel y a Israel en la iglesia. Pero hay un enfoque también radical, que ven a la iglesia tomando el lugar del pueblo de Dios
en lugar de Israel. Dicho de otra forma, este grupo sectario radical, dentro de los que sostienen la teología del pacto, prácticamente eliminan a Israel, porque ellos ven a la iglesia tomando el lugar de pueblo de Dios en lugar de Israel. Usted recuerda lo que sostuvimos en la clase de la doctrina de las dispensaciones, porque a diferencia de la doctrina de la teología del pacto, los dispensacionalistas sostienen que Israel y la iglesia son dos entidades diferentes y que bíblicamente las promesas de Dios para Israel y para la iglesia, contenidas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se cumplirán en el tiempo de Dios de manera distinta para uno y para otro. Y dijimos en aquella ocasión que en ese sentido nosotros coincidíamos con los dispensacionalistas, porque efectivamente para nosotros como ICIAR, con base en la palabra de Dios, una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Y esto, dentro de todo el contexto escritural, no solo respecto de lo que ha sido hasta este momento una y otra entidad, sino sobre todo de lo que será, repito, en el futuro escatológico, tanto la iglesia como Israel. Y en ese sentido, repito, nosotros debemos analizar, estudiar, no solo una y otra postura, sino quizá una tercera o cuarta, sin dejar de reafirmar nuestra posición, que debe ser eminentemente bíblica, más allá de lo que opine otro u otro diferente. Y si nosotros, lo preciso, si nosotros sostenemos que Israel y la iglesia son dos entidades diferentes, lo sostenemos no porque lo digan los dispensacionalistas, sino porque así lo revela la palabra de Dios en esa revelación progresiva que Dios ha tenido a través del tiempo en su relación con el hombre. Y esto nos debe quedar perfectamente claro. Tercer punto, la postura interpretativa respecto a los últimos tiempos. La teología del pacto, en su discurso, no incluye de manera definida su posición respecto a los últimos tiempos, porque dentro de ese grupo que sostiene la teología del pacto, hay tres subgrupos: los amilenialistas, los premilenialistas y los postribulacionistas. Los primeros, amilenialistas, dicen que el milenio es algo meramente simbólico y que el hecho de que prácticamente todo un capítulo 20 de Apocalipsis, hable del milenio, no significa que este vaya a tener lugar, y menos de manera literal, como nosotros lo entendemos o como los dispensacionalistas lo afirman. Segundo subgrupo, los premilenialistas. Ellos sostienen lo que los dispensacionalistas afirman respecto a los últimos tiempos. Y ellos consideran precisamente que antes del milenio tendrán lugar sucesos escatológicos futuros, como el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Cristo en sus dos etapas, un periodo de tribulación de 7 años y finalmente el milenio.
Cuando nosotros consideramos esto en la clase del 19 de noviembre, dijimos que coincidíamos con los premilenialistas, porque al igual que los dispensacionalistas, creemos que la iglesia será recogida antes de la gran tribulación. Creemos que ese periodo de la gran tribulación de 7 años, conocido como apertura de Jacob, por la 70ª semana de Daniel, tendrá lugar después de que Cristo sea recogido, de que la iglesia, perdón, sea recogida por el Señor, y termina cuando Cristo venga y pose sus pies sobre el monte de los Olivos, para dar lugar a otra serie de sucesos y, por supuesto, al milenio, y después del milenio, para dar paso finalmente a la eternidad, previo el juicio del gran trono blanco. Los postribulacionistas, que es el tercer subgrupo, dicen que Cristo viene después de la gran tribulación. Así que, amados hermanos, resumiendo este tercer punto, la postura interpretativa de la teología del pacto respecto a los sucesos de los últimos tiempos, se identifican claramente 3 subgrupos. Los amilenialistas, que sostienen que el milenio es algo meramente simbólico, metafórico, y que no será literal, como lo establece el capítulo 20 de Apocalipsis. Segundo subgrupo, los premilenialistas, que sostienen que antes del milenio tendrán lugar los sucesos a los que ya me referí, entre otros, el recogimiento de la iglesia, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo aquí a la tierra y, por supuesto, el milenio y después la eternidad. Y el tercer subgrupo, decía yo, los postribulacionistas, que afirman que el Señor Jesús vendrá por su iglesia después de la gran tribulación. Como podemos darnos cuenta, dentro de los que sostienen la teología del pacto, hay 3 subgrupos que ni ellos mismos se ponen de acuerdo respecto a su postura en relación a los acontecimientos de los últimos tiempos. Nosotros, como ICIAR, repito, establecimos la vez pasada nuestro punto de vista y lo reafirmamos ahora. Para redarguir, discernir el error, una excesiva extensión del concepto de pacto de gracia deriva en una propuesta del bautismo infantil. Si tomamos en cuenta el contexto histórico de la reforma o reformista, Calvino, Zwinglio, etc., nos damos cuenta que la iglesia, por ejemplo, presbiteriana, que hace una excesiva extensión del concepto del pacto de gracia, les lleva a practicar el bautismo infantil. Y por eso hay bautizos de pequeños 6, 8, 10, 12 años. Nosotros consideramos, hermanos, que si bien es cierto, la fe se relaciona con las obras en la vida cristiana, esas obras no son para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos, debemos hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo es muy claro en Efesios 2:8, que usted conoce de memoria: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Luego entonces, el bautismo en agua implica una responsabilidad que nos lleva a tomarlo con suma seriedad y a darle una importancia como el mismo Divino Maestro se la dio y que por ello justamente bajó a las aguas del Jordán, o como se la dio el mismo Juan el Bautista cuando bautizaba en el Jordán y decía a todos sus oyentes: arrepentíos y creed en el Evangelio y haced frutos dignos de arrepentimiento y escapad de la ira que vendrá. Así que debemos estar conscientes, amados hermanos, que quien baja a las aguas del bautismo para dar público testimonio de su fe es porque previamente ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador y asume a partir de ese momento la responsabilidad de caminar en la verdad de Dios, en la obediencia al Señor y a su palabra, amándole y sirviéndole con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, viviendo una vida íntegra, no solo moral, sino también espiritualmente. Quienes sostienen la teología del pacto y llevan al extremo efectivamente el concepto de la gracia, consideran que si estamos en la gracia, entonces estamos sin ley. Y si estamos sin ley, entonces podemos pecar, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Romanos 6? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que llevar al extremo la extensión del concepto del pacto de gracia puede llevar a muchos a cometer errores heréticos, afirmando incluso que no importa que un creyente peque, dado que ya no es juzgado por su pecado, por haber alcanzado salvación. Y por tanto, el salvo siempre salvo. Y esto bíblicamente no es así. El mismo apóstol San Pablo dice que nos ocupemos con temor y temblor de nuestra salvación todos los días de nuestra peregrinación. El que piense estar firme, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, mire que no caiga. Y el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Filipenses, dice que no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro. No sea que habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser reprobado en aquel día. Así que, hermanos amados, dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Guardemos, por tanto, nuestra salvación con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía, dice el Señor. En relación a la parte de nuestro tema para corregir o enderezar la dirección, dos asuntos a corregir. Y antes de abordarlos, aquí es importante mencionar, amados hermanos, que no somos dogmáticos, es decir, inflexibles respecto a los dos enfoques o sistemas de interpretación, sino que tomamos lo valioso de cada uno, de la doctrina de las dispensaciones,
y de la doctrina de la teología del pacto, siempre y cuando tenga sustento bíblico. Luego entonces, ¿cuáles son los dos asuntos a corregir? El primero, tanto el dispensacionalismo como la teología del pacto ven la fe como una obra más que hace posible la salvación. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos nosotros? Lo que nos salva es la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, nuestra fe en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. De esa manera, accedemos a la salvación cuando somos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, nos arrepentimos y creemos por la fe en Cristo Jesús como el Hijo de Dios y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Y a partir de ese momento, una vida nueva, una vida abundante, una vida en el Espíritu y gobernada por el mismo Espíritu. El segundo error que debemos corregir, si es que nos vemos tentados a asumir dogmáticamente una postura u otra, es decir, la postura de la doctrina de la dispensación o la postura de la teología del pacto, no debemos caer en el dogmatismo ni sostener que una está en un error y la otra en el acierto, que una es bíblica y que la otra es herética. No, no, hermanos. No es ese el propósito del tema de escuela dominical pasado y de este otro tema. El propósito es que usted y yo conozcamos otros enfoques o marcos de referencia para entender mejor la forma en que Dios se ha relacionado con el hombre a través de la historia. Llámese dispensaciones o llámense pactos. Y de esa manera tomemos de una o de otra postura, de un enfoque o de otro sistema, aquello que sea acorde con la palabra de Dios, a fin de que la postura que nosotros asumamos sea una postura bíblica, que tenga sustento en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin duda el dispensacionalismo tiene puntos de vista muy certeros, como los tiene también la teología del pacto. Pero al mismo tiempo, una y otra postura, desde nuestro punto de vista, a la luz de la Escritura, tienen ciertos errores. Luego entonces, ¿cuál es la postura que vamos a adoptar? La que nos establezca la Sagrada Escritura. Y hay una premisa, regla o principio fundamental: examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Y a partir de esa premisa o principio bíblico, nosotros debemos analizar no solo estos dos sistemas o enfoques, sino otros más, para que nos demos cuenta la diversidad de posturas que existen respecto a dos, tres, cuatro o cinco asuntos diferentes. Y de esa manera nosotros reconozcamos cuál es nuestra postura como ICIAR. Y sabiendo que nuestra postura es eminentemente bíblica, debemos darle gracias a Dios por nuestros padres en la fe, que siendo hombres sencillos, y como dice la Escritura, quizá algunos sin letras, nos legaron una doctrina eminentemente bíblica que sustenta a la iglesia hoy día para la gloria del Señor. ¿Qué tomamos de la teología del pacto? Que presenta una continuidad en cuanto a la salvación. Que presenta la gracia de Dios, no hasta la dispensación que lleva ese nombre, dispensación de la gracia,
sino desde Génesis 3:15, donde se hace patente la gracia de Dios. ¿Qué no tomamos de la teología del pacto? Que presenta un mismo futuro escatológico tanto para Israel como para la iglesia. ¿Qué no tomamos de la teología del pacto? El llevar a un extremo la interpretación efectivamente del pacto de la gracia que lleva al bautismo infantil. Finalmente, para instruir, capacitar para vivir como a Dios le agrada. Hermanos, repito, para que no se confunda usted, ni piense que por el hecho de hacer este análisis a través de estos dos marcos teológicos, estamos cambiando o pretendemos cambiar la doctrina. Antes bien, la reafirmamos. Y decía hace un momento, al reafirmarla, le damos gracias a Dios, porque verdaderamente en su infinita gracia nos ha concedido una doctrina eminentemente bíblica. ¿Qué hacer ante una postura dispensacionalista y otra postura de la teología del pacto? Lo que ya mencioné hace un momento, asumir una posición doctrinal eminentemente bíblica, sin dogmatismos ni denominacionalistas. Ni dogmatismos ni denominacionalismos, sino bíblicos. Ya sea en el dispensacionalismo o en la teología del pacto, dice el escritor de la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, que leímos como base escritural de nuestro tema: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Dios nos habla. No a través de los dispensacionalistas, no a través de los que sostienen la teología del pacto, no a través de los interdenominacionalistas. Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo, quien por medio de su Santo Espíritu nos ha revelado lo que está en su mente y en su corazón como base de nuestra fe cristiana para la honra y gloria del Señor. Por tanto, debemos crecer en esta gracia y entender el tiempo y la revelación que nos ha tocado vivir, y desde ahí ver el porvenir hacia el cumplimiento de las promesas de Dios, no solo en cuanto a Israel como un referente de la fidelidad de Dios para con su pueblo, sino también en cuanto al cumplimiento de las promesas de Dios en relación con la iglesia de Jesucristo. Iglesia que conformamos todos los que hemos sido redimidos y lavados con la sangre preciosa del Cordero, a quien esperamos, expectantes al toque de la final trompeta. Conclusión. Hemos estudiado estos dos enfoques en donde hemos aprendido cómo Dios se ha manifestado para salvación a través de su Hijo desde todas las edades. Llámesele dispensaciones o llámesele pactos. Dios se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo para salvación a todos los hombres, haciendo patente desde el principio hasta el fin su gracia salvadora, su amor eterno, para que ahora, más allá
de posturas o marcos teológicos interpretativos, nosotros pongamos nuestra mirada y nuestro corazón en Cristo Jesús, el Señor nuestro, quien nos salvó mediante el derramamiento de su sangre preciosa en la cruz del Calvario, la sangre del pacto eterno. Entender la revelación divina en el Antiguo Testamento nos ayuda a identificar a Israel y a la Iglesia como dos entidades diferentes. Y nos ayuda a entender también sus papeles en el devenir de los tiempos. Y por todo ello, le damos muchas gracias a Dios. Cristo es la verdad revelada de Dios. Rindamos a Él nuestra vida. Ofrendemos a Él nuestro corazón y descansemos en Él y en su palabra, nuestra fe cristiana para la honra y gloria de su bendito nombre. Hermanos amados, en esta tarde yo les invito para que le demos gracias a Dios. Le demos gracias al Señor porque hemos aprendido de la forma en que Dios se ha revelado a través de la historia al hombre y cómo ha sido su relación con la humanidad. Ya sea, repito, a través de ciertos periodos denominados dispensaciones, o ya sea a través de otros elementos denominados pactos, sean siete o sean dos, como sostiene los de la teología del pacto. Pero finalmente, lo importante, lo trascendente es que Dios se ha revelado. Se ha revelado progresivamente con el hombre para darle salvación y vida eterna. Con el propósito de que el hombre, es decir, usted y yo, le conozcamos, no relacionemos con él, le amemos, le adoremos, le sirvamos y un día estemos por siempre y para siempre con el Señor por la eternidad. Este es el propósito final. Y por ello le damos gracias a Dios en esta tarde, porque a través de su palabra y de estos estudios, de estos marcos interpretativos, hemos conocido diferentes puntos de vista respecto de un mismo asunto o tema. Pero más allá, insisto, de lo que un enfoque o un sistema presente, nuestra fe en Cristo y en su palabra. Nuestra fe inamovible, su palabra inmutable y eterna. Y por tanto, confiemos y descansemos en Dios. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en esta tarde te damos muchas gracias, porque a través de la reflexión que hemos hecho, la clase del 19 de noviembre y la clase de hoy, 10 de diciembre de este año 2023, nos has mostrado, Señor, la inerrancia de tu palabra, la eternidad e inmutabilidad de tu verdad. Y por ello, no solo creemos en ti y en tu palabra, sino que además amamos tu palabra y te amamos a ti. Porque tú mismo dijiste a tus discípulos: vosotros sois mis amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Gracias. Porque más allá de una postura
o el enfoque de un sistema respecto a asuntos escatológicos futuros, Señor, nuestro corazón y nuestra fe están en ti y en tu palabra. Por tanto, te pedimos que nos ayudes no solo a conocerla, sino a obedecerla. Porque tú mismo has dicho vosotros hoy, mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Así que más allá de conocer diferentes puntos de vista, lo poco que conozcamos, ayúdanos a obedecerlo. Ayúdanos a cumplirlo. Y en ello, Señor, glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias. Gracias te damos, Señor, por tu asistencia y por tu bendición. Porque ahora sabemos y conocemos que tú tienes promesas especiales que cumplirás con Israel, tu pueblo, así como las has cumplido hasta el día de hoy. Pero todavía hay promesas futuras que tú cumplirás, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú lo harás en tu tiempo y de manera puntual para gloria tuya. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Gracias, porque ahora sabemos también, Señor, a través del estudio que hemos hecho, que las promesas que tú tienes para nosotros como iglesia también se cumplirán. Muy pronto tú vienes por nosotros. Muy pronto, Señor, estaremos contigo en los cielos para no separarnos jamás de ti, Señor. Muy pronto reinaremos contigo y contigo por la eternidad. Alabando y glorificando tu bendito nombre. Gracias. Gracias, Señor, porque lo que harás con tu pueblo Israel en cuanto al cumplimiento fiel de tus promesas, lo harás también con tu iglesia. Y esto nos alienta, nos conforta, pero también reafirma nuestra esperanza en ti, Señor. Ayúdanos a serte fieles, a guardarnos en tu verdad y a cuidar nuestra salvación con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que alumbra nuestro entendimiento, nos enseña, nos instruye, nos recuerda todas las cosas y nos guía a toda la verdad. Gracias. Muchas gracias te damos, Señor. Bendito seas por siempre. En este momento, Señor, queremos pedirte por todas las necesidades que hay en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Te pedimos, Señor, por las necesidades que hay con cada uno de tus siervos, de tus ministras. Oh, Señor, ayúdanos, esfuérzanos. Aviva tu obra en nuestros corazones y permítenos mantenernos en pie delante de ti hasta aquel día en que tú vengas por nosotros. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, por la actividad espiritual que en esta mañana nos concediste en el Galaj. Gracias por la participación de los niños. Gracias por la participación de cada congregación, centro misionero y zona del Presbiterio Colima y Michoacán. Gracias, Señor, por tu presencia y por la asistencia de tu Santo Espíritu en estos trabajos. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y ahora te decimos como tu siervo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hermanos amados, iglesia, presbiterio, el Señor los bendiga. A todos, la paz de Dios.